Presidente, muchas gracias. Desde hace mucho rato, los huilenses hemos venido reclamando una inversión considerable en una vía muy importante, una vía nacional que el gobierno la ha abandonado, la vía La Plata, Belén, Santa Leticia, Popayán. Fue un compromiso del presidente Santos algún día en Neiva y posteriormente lo ratificó el ministro de Hacienda actual, Mauricio Cárdenas, donde decían que iban a destinar los recursos para la pavimentación y el mantenimiento de esa vía. En virtud de que no se había hecho, en el mes de mayo presenté una proposición en las comisiones económicas, la cual me acompañaron varios de nuestros colegas, entre ellos la bancada del departamento de Huila, para que se incluyera una partida de 100 millones de pesos para la adición presupuestal, la rehabilitación, mantenimiento y pavimentación de dicha vía. Posteriormente, en virtud de que el ministro de Hacienda nos dijera que se dejara como constancia y que en la plenaria, aquí en la plenaria, se tendría en cuenta, volvimos a radicar esa proposición y también o tampoco permitió al ministro de Hacienda que se aprobara. Posteriormente radiqué unos derechos de petición a Invías, a la ANI, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transporte para que aclararan cuánto era el dinero que el ministro de Hacienda iría a destinar, porque dijo que en esa partida global quedarían los dineros para esta vía. La verdad es que la única entidad que respondió concretamente fue Invías, y en la respuesta del 23 de junio nos dice que se destinarían 6 mil millones de pesos para dicha vía, lo cual es supremamente insuficiente. Y el 12 de julio indicó que iban a ser 4 mil millones. Finalmente, el gobierno en el decreto 1238, expedido en julio del 10 de este año, por medio del cual liquida la adición presupuestal, destinó solamente 6 mil millones de pesos para esa vía, para lo cual nosotros tenemos que reclamar que eso es insuficiente, pero con un agravante, presidente y honorables senadores, senador Villalba. En el decreto la vía saldría, o mejor, se denomina la vía de Popayán hacia Santa Leticia, lo cual dejan por fuera del mantenimiento siquiera el peor tramo de esa vía, que es La Plata Belén. Por eso yo hago un llamado desde aquí, de la plenaria del Senado, al gobierno nacional para que revise esta situación y tenga en cuenta no solamente la vía como tal, sino la importancia que tiene esta vía, especialmente en el tramo La Plata Belén, porque se encuentra en las peores situaciones. Yo he dicho, sin temor a equivocarme, que esta vía es la peor de las vías del orden nacional que tiene el país. Era eso, señor presidente.